Emocionate en W Deportes. Amigos de los campamentos de W Deportes, nos encontramos aquí en esta charla con Andrés Lilini, que agradecemos mucho siempre los minutos que tiene para los medios. Siempre muy amable. Andrés, te saluda de este lado Gustavo Millares con muchísimo gusto. ¿Cómo te encuentras primero que todo? Y además, ¿cómo visualizas este presente del equipo, ¿no? Ya de cara a la siguiente fecha, el partido y esta visita ante San Luis, que puede tornarse complicada. Hola, buenas tardes, Gustavo. Ante todo, muchas gracias. Muy bien. Sabiendo de que estamos en una situación complicada que depende de nosotros salir rápidamente porque ya es el final del torneo y estamos en un lugar que no le corresponde a la institución y que lo debemos sacar adelante. Pero con la confianza plena en que por la capacidad de este grupo, si bien el camino fue diferente al del año pasado, hoy vamos a por otro camino y nos tenemos que meter al repechaje sí o sí. Entonces, urgidos de hacer las cosas bien y ganar ante un rival, como decías, complicado porque también está en las mismas necesidades que nosotros, en su casa. Entonces es un partido que lo tenemos que afrontar con la máxima concentración y estar en nuestras máximas capacidades para poder ganarlo sí o sí. ¿Cómo enfrentas, Andrés, estos momentos a lo mejor cercanos a los extremos que has vivido, ¿no? Porque el torneo pasado, dentro de tu corta carrera, a lo mejor ya en técnico de primera división, fue obviamente en la mayoría miel sobre hojuelas, un rendimiento espectacular, el llegar a la final, hacer más de lo que a lo mejor todos esperaban, y ahora tampoco hay un término medio, ahora se está pasando por un mal momento. ¿Qué te ha dejado esta enseñanza como técnico de primera división, que ya has pasado por esos dos rubros, ¿no? En el fútbol. Sí, bueno, creo que a lo largo de la carrera deportiva del futbolista y del entrenador hay más momentos difíciles y de derrotas que de jugar finales todos los años. Me deja la enseñanza de que se te va haciendo más dura la piel en base a los golpes recibidos, a que tenés que cuidar mucho los detalles que van sucediendo en el día a día para que no se haga un problema y eso afecta el rendimiento del fin de semana. Aquí cuando sos un equipo que venís de atrás, nadie te tiene en la órbita y cuando pasás a ser candidato o a querer rectificar lo que hicimos el año anterior, ahora todos te conocen, ahora saben cómo sos, cómo jugás. Y después, a salir adelante sin excusas, lesiones, convocatorias. Estamos en un club que tiene que ser adelante, entonces te deja la enseñanza de que los 24 jugadores que somos del plantel tienen que estar en las máximas condiciones porque suceden situaciones en el fútbol que son cambiantes, afecta al grupo y no tiene por qué afectar al resultado. Entonces, principalmente eso. Y después, bueno, cómo tratar al jugador en estos momentos donde todo se compara con el año pasado y al compararse con el año pasado es todo malo. Entonces, mostrarle al jugador las cosas buenas y potenciarlas en el día a día, que no se desespere, porque si nos desesperamos seguramente no vamos a poder salir, pero sí la exigencia, mostrarles constantemente la exigencia de por qué están en el club que están. Entonces esa enseñanza es eso, ¿no? Juntar las dos cosas, por un lado, los pies sobre la tierra en los momentos que se gana y en los momentos que se pierde, el temperamento necesario para salir adelante. Sí, mencionabas, Lilini, perdón, estas comparaciones que se hacen, ¿no? Y a lo mejor lo que más comenta la prensa, la afición, las ausencias que pueden pesar o no. Yo sé que a lo mejor hablar de lo que ya no está puede ser complicado, pero por ahí, ¿crees que sí haya influido demasiado el hecho de que no esté Mayorga, que no esté Carlos González? ¿Crees que pesó mucho ese aspecto individual dentro de lo colectivo también? Mira, siempre que se van jugadores, y más que eran titulares, el equipo se resiente, pero no. Sabes que lo siento más como una excusa que como algo. Por supuesto que son importantes en la estructura, eran muy importantes, pero bueno, tampoco podemos quedar. La historia ya pasó.
Eso es que nos tenemos que adecuar, porque si no, te soy sincero, me parece que son excusas y no quiero llevarle al aficionado o a ustedes mismos excusas de que todo me agarro de ahí para sacarme un peso de encima. No, ellos no están y los reemplazantes son jugadores que yo pienso que pueden competir. Y tenemos que meterle con esos, porque si no, vamos a vivir de recuerdos y no vamos a jugar, a llegar a ningún lado. Te he escuchado en muchas conferencias, Andrés, a lo mejor lo que no te gusta de lo colectivo, pero también ha habido errores individuales y sé que son inevitables e inherentes en el fútbol, también es una realidad. Pero, por ejemplo, ¿cómo manejas tú la situación a lo mejor de Jero Rodríguez, ¿no? Que falla en ese gol ante Juárez, que obviamente la afición a veces busca culpables, ¿no? Y en redes son muy crueles, o sea, la gente, porque también en parte están su derecho de juzgar siempre y cuando no falten al respeto. ¿Cómo respaldas tú a lo mejor a la interna o mentalmente para que un jugador no se derrumbe? Mira, a lo largo de las carreras deportivas de los futbolistas, todos cometen errores. Penales cerrados, goles en contra, tarjetas, expulsiones en minutos finales y que cambian un resultado. Todos, todos. Y estos chavos de 21, 22 años están viviendo esa experiencia y es, lamentablemente, cada error individual que tenemos lo estamos pagando con un gol. Yo se lo dije a Jerónimo en el entretiempo. Jero, esto es primera división, cometiste un error, que no es un error de Jero, sino es un error desencadenado. Y acá el temperamento y la fuerza de voluntad es lo que te va a sacar adelante. Así que hay que convivir con ese error los 45 minutos que faltan. Y muy bien, porque después el mismo Jerónimo nos retardó una jugada que eran 3 contra 2 y termina él siendo el último hombre y generando una situación de contrarresta ese ataque de Juárez que podía haber sido el 2-1 y él lo salva. Y eso es, lo felicité cuando terminó el partido porque digo, no perdiste la concentración más allá del error que cometiste, que uno se le viene abajo. Los procesos los chicos los tienen que vivir, lo están viviendo conmigo, afectan este resultado y bueno, pero sí o sí alguien lo tiene que hacer esta transición y me toca a mí. Los voy a tratar de acompañar sabiendo de que lo hacen y lo importante es educarlos para que no se vuelva a cometer. Sí, y me gustaría seguir por el tema de esa comunicación que tienes con el jugador, porque tanto en los micrófonos como fuera de ellos he escuchado muchas palabras, todas positivas de los elementos sobre ti, ¿no? Y esa confianza, el que pueden platicar de todo, el que tienen tu respaldo. Y hay otro tema a lo mejor que puede ocasionar un bajón anímico en un jugador, que es lo de Eric Lira, ¿no? Y la no convocatoria al Proolímpico. ¿Notaste que se decayera un poco cuando recibe la noticia que no iba a estar? Por ejemplo, tampoco lo alineaste de titular, ¿no? Y sé que eso pueden ser razones muy diferentes, pero ¿cómo un chavo de esa edad puede recibir un impacto de esos, ¿no? Porque era un sueño, me imagino, para él. No, seguro. Ese día estuvo muy triste. Sí. Fui, el primero que hablé fui yo con él y le dije, Eric, a la selección te llevó, con 3 años menos que él tiene, el buen nivel que tuviste en Pumas, si no, no vas a la selección, porque hay muchos jugadores buenos que juegan en otros equipos en primera división. Digo, a vos lo que te llevó ahí es el nivel de Pumas. Y lo único que te va a volver a llevar a esos lugares o a mejores lugares va a ser el nivel que tengas en Pumas. Entonces, si te venís abajo, si te encerrás en tu cascarón y te agarra ese momento de tristeza, te afecta el rendimiento dentro del campo. No lo alineé porque había jugado 90 minutos con Cruz Azul, de mucha intensidad. Fue a la selección, no había descansado, entonces preferí poner a alguien que había estado en esa posición del campo más fresco y, bueno, el segundo tiempo se opté por él. Al principio hay que estar con esas decisiones que afectan a los chicos momentáneamente. Hay que estar continuamente con ellos cerca porque son seres humanos. Cuando les pasan esas cosas, no son futbolistas, lo asimilan como seres humanos y hay que estar muy cerca para ver de que primero alguien se preocupa por ellos y segundo que no están solos. El que no estén solos en ese momento es crucial. Y hay un caso a lo mejor opuesto a lo de Lira, ¿no? Y el caso de Mozo, que Lira sabemos que venía a lo mejor con funcionamiento muy bueno y a lo mejor críticas positivas de todos lados y ¡pum! Llega el bajón de no ser llamado. Lo de Mozo a lo mejor es a la inversa, con algunos errores puntuales, la gente se mete con él, es inevitable, insisto, en el entorno del fútbol, pero llega el llamado.
Y entonces ahí es donde a lo mejor es un poquito más fácil guiarlo, porque es algo estupendo, ¿no? Y es algo que Mozo tenía todo el tiempo en su mente, poder jugar unos olímpicos si es que se consigue el pase. ¿Qué tanto crees que influya en Mozo el llamado para bien en tu equipo? Yo creo de que los jugadores de esa jerarquía como Mozo, como Johan Vázquez, el roce internacional, la competencia internacional, los hace jugadores, les da un plus. La competencia internacional de selecciones siempre es única, aparte de que todo el mundo los va a mirar, porque la mayoría de los scouting de los equipos del mundo miran este tipo de competencias. Entonces yo creo de que se los dije a Joan Davis, es un momento de aprovecharlo, estar muy, muy concentrados y saber de que si asimilan todo lo que van a hacer y a jugar en este corto tiempo, los va a hacer crecer muchísimo. Yo estoy feliz porque creo que van a venir mejores de ese proceso, van a venir mucho mejores de lo que se fueron. Exactamente, pienso lo mismo, Andrés. Hace rato en conferencia de prensa, no sé si escuchaste a Juan Pablo Vigón, obviamente muy efusivo hablando cosas buenas de ti, ¿no? Se le preguntaba el respaldo que te daba y hasta se le iluminan los ojos al hablar, obviamente, de su entrenador. El respaldo de los jugadores está al máximo y eso me queda claro. ¿De la directiva también, Andrés? ¿Qué te dice? Porque entiendo que obviamente hay cosas de reflexión y demás, pero también hay otros momentos en que se pueda encaminar al futuro y decirte qué quieren, qué no les gusta, qué les agrada. Mira, la directiva está primero preocupada, como yo, por el lugar donde estamos en la tabla. Pero firmes en el proyecto, ellos sabían de que íbamos a sufrir una transición. Este es el momento económico del club y yo respondo por lo deportivo, ¿no? Son dos cosas que tuvimos que hacer una sola y eso es el proyecto. Ellos me dicen de que el equipo. Ellos también hablan con los jugadores siguen convencidos de lo que están haciendo, de que tranquilo, de que no me desespere, me dan mucha, mucha, principalmente mucha ayuda y están cerca en estos momentos que no son buenos, comparten conmigo lo de la transición de esto, pero están muy firmes. Leopoldo Silva es muy firme en su convicción de lo que es un proyecto. Por supuesto que, bueno, terminando esta temporada, ellos harán un análisis de toda esta situación y verán qué sigue para adelante. Pero como proyecto, más allá de Andrés Lilini, sí o no, el proyecto es uno solo y lo van a hacer caminar hacia adelante, sí o sí. Ya cerca de llegar al final, Andrés, agradeciéndote estos minutos, encaminándonos al partido del sábado. ¿Cómo planeas de alguna forma suplir las ausencias que ya mencionábamos, ¿no? De Johan, de Mozo, está la opción de Rivas, de Carlos Gutiérrez, lo de Quintana, que me parece que a lo mejor es algo un poquito más cantado en la posición. ¿Cómo visualizas esas bajas? Sí, lo que te decía antes con las bajas que se fueron. Yo siempre, uno cuando viene un entrenador, ¿no? Y todos decimos lo mismo el primer día. Van a estar todos en consideración, a partir de hoy son todos iguales, a partir de hoy el que compite juega, todos van a tener las mismas oportunidades. Entonces, cuando el primer día uno dice eso, lo tiene que respetar a lo largo del año. Si yo dije eso, cuando llegué, hoy voy a competir con los que tengo, porque son buenos como los que se fueron. De eso no tengo ninguna duda. Yo eso no tengo, como cuando se lesiona uno, como cuando se enfermó muchos chicos. El que entra, hay que pensar que el que entra es el mejor. Y se lo hago saber, y aparte de mi cabeza está eso. Seguramente voy a jugar con Luis Quintana en la defensa central derecho, y estoy viendo el lateral derecho si está Jesús Rivas o adapto a Carlos Gutiérrez para poner un extremo más arriba. Son dos opciones que tenemos. Jesús está haciendo sus primeras armas con 18 años, entonces también hay que respaldarlo mucho, pero son las opciones que tengo y que al final voy a decidir por una de las dos. Montejano, ¿cómo va en la lesión, Andrés? Montejano se resintió porque es una lesión de una lesión de una lesión que él traía en el bíceps de la pierna derecha y ahora está en la última etapa. Lo necesito. Ya le dije que lo estoy esperando porque necesito otro jugador más arriba, aparte de Brian Mendoza con él, que sean relevos de los que hoy son los titulares y lo necesito bien. Entonces, Emanuel entró en la última semana de estar con los médicos y su fisioterapeuta para ya pasar al grupo y entrenar normal. No me voy a aguantar de preguntarte esto, Andrés. ¿Iturbe ha hecho méritos para quedarse?
Iturbe fue un jugador destacado el año pasado, que estaba muy convencido de lo que hacía. Creo que hay pocos futbolistas en el fútbol mexicano de las condiciones de Juan. Eso lo tengo muy, muy claro. No pasó un buen momento individual. Tuvo un bajón futbolístico. Decidí optar por otro jugador. Pero al final del día, Juan siempre es un relevo y ojalá que Juan sea titular, porque es un jugador, te vuelvo a repetir, de condiciones destacadas. Los méritos se hacen todos los días como los necesito hacer yo. Al final de cuentas y del torneo se ve y se dice si sigue o no sigue. Perfecto, Andrés. Pues muchísimas gracias por estos minutitos. Toda la suerte en el cierre de torneo, que venga el buen rendimiento, que suban individualmente algunos jugadores y que San Luis sea un parteaguas, ¿no? Para empezar a sumar de tres. Así será. Nos vamos a meter al repechaje, estoy seguro, porque le debemos devolver a la afición todo lo que hace y lo que dice de nosotros, así que estamos en esa deuda y no la voy a dejar pasar seguramente. Muchísimas gracias. Estuvo Andrés Lini con nosotros aquí en Los Campamentos en W Deportes. Hasta la próxima. Más información en wdeportes.com y síguenos en Twitter @deportesw radio.